vamos a sacar otro nuevo video de lo que va quedando en el baúl de los recuerdos de este viaje que estuvimos en España hace unos meses. Y quiero enseñarle todo lo que es el acantilado y las vistas que tiene el océano, porque ahí es muy montañoso. Entonces está muy, muy bonito, tiene unas vistas espectaculares, sobre todo al atardecer. Y vamos a atravesar todo eso para llegar a un sitio que se llama Endanea, es un sitio de mascotas y plantas y cosas así. Y sobre todo quiero ir porque en ese sitio descubrí unas salamandras marinas que yo no pensaba que existían ahí arriba, que son oriundas de México o algo así. Así que bueno, vamos a meterle. Este monte que les voy a enseñar aquí está justo enfrente de la casa. Es el monte que se ve allá enfrente, que otras veces he enseñado que está súper nublado, que no se ve. Hay una iglesia aquí, la iglesia de Guadalupe, está muy bonito esto aquí. Van a ver acá atrás de mí todas las vistas de lo que es la playa de aquí de País Vasco y la playa de Fuenterrabía también. Todo eso que está allá atrás. Darle una vueltecita a la iglesia, a ver si lo podemos ver, aunque sea por fuera. Miren qué sitio más bonito aquí. Vamos a darle una vueltecita así por aquí, a ver si podemos verlo. No creo que nos dejen filmar por dentro, pero bueno, por lo menos por fuera podemos hacer un poco. Miren cómo hacen aquí senderismo y cosas así. Vamos a ver aquí. Fecha para boda 2023, desde el 1 de marzo. Bueno, aquí la gente hace mucho esto para entrar. No sé si podré entrar. Pero miren qué iglesia más bonita. Mira qué sencilla, qué chiquitita, pero qué acogedor y qué bonita está. Qué tranquilidad cuando uno entra aquí. Tienen todo en castellano y en euskera, por supuesto. Iglesia más bonita.
A ver si dice algo esto que digo. No creo. Subite atrevido aquí. Esto parece que tuvo, no sé si habría tenido alguna luz puesta. Estaría bonito. ¿Esto? Le podían poner unas luces aquí para arriba, así que alumbrar a todo esto. Quedaría espectacular. Si veo al cura, se lo voy a decir. Aquí, de momento no veo nada que diga nada de esto. Mira esto, miren qué vistas. Bueno, oye, vamos a seguir subiendo, que hay mucho camino. Creo que es por ahí, por la derecha, sí. Vamos a seguir subiendo, que hay mucho camino a la derecha ahí, para ver lo que es todo la parte esa de ahí del acantilado pegado mal. Así que venga, vamos allá. Bueno, y llegamos. Y miren esto. Miren qué porte tienen los cuchillos esos. Qué cosa más bonita. Pero miren para allá. Miren eso, señores. Eso es todo el océano, el mar, la playa, todo, miren. Se confunde al final el horizonte con el mar. Pero aquí un atardecer, a ver si de aquí a que bajemos se ve más bonito. Pero el sol está mirando todavía. Aquí atardecer, no sé si las 10 de la noche. Con cuidado. Miren. Miren eso. Les voy a enseñar el otro lado cómo se ve lo que estamos mirando, porque estamos del lado acá, del otro lado de donde estaba lo que es la iglesia. Estamos de espaldas a la iglesia, por ejemplo. Miren qué montes. Acá la ruta Santiago, eso que ven así, eso sí bonito, que lo van a ver durante toda la ruta Santiago, está marcado así. Vamos a caminar un poquito para allá, a ver, y vamos a ver si tenemos una vista más cercana del mar. Miren eso, se ve la espuma ahí, pero miren dónde estamos, miren esto. Vamos a ver esto y nos vamos a ver. Muy bonito esto. Bueno, ahora de aquí, de estas vistas impresionantes, vamos a seguir y vamos llegando a Endanea, el lugar que quiero enseñarles, que es donde están las mascotas y cosas así. Un lugar muy bonito, pero bueno, para terminar ahí el videito este, así que seguimos. Grandongo, ya, mira que grande. 195. Qué bonito bonsai. Esta parte todo es de bonsai aquí. Las vasijas. Un montón de equipos de bonsai.
Mira qué bonito tiene el Francisco Ferloa. Tiene ahí el cuadro. Este es Tori. Mira esto, ¿no? Mira esto aquí. Esto que está esto es mexicano, es de. Mira qué interesante, ¿no? Vende y vale 35 euros. Bueno. Las tienen ahí separadas. Alguna tiene los ojos más, alguna tiene, ella tiene los ojos negros. Dice, ¡oh, mío! Está bien, eso lo volví. Mira esto. ¡Qué cómico! Tremenda variedad tiene aquí de precios de esta gente. Mira esa especie de engamacera que tiene ahí. Aquí te preparan ellos el acuario y todo, te preparan todo, todo, todo. A gusto de los peces que tú quieras, de los fondos que tú quieras, de las plantas que quieras ponerle, los peces, todo. Mira aquí qué bonito. Estos son peces de. Debe ser peces de río por este tipo de pez, pero. Oh, mira qué lindo. Mira los discos estos, qué lindo, tío. Vale. Estos peces de río. Suelen ser caros los peces, pero aquí no van los peces. Me dan 22 dólares. ¿Euro que hay? 16. Y que suele resaltar el acuario. Pero yo, por ejemplo, tengo en los dos últimos acuarios que he montado, he puesto, he puesto negra. Okay. La porquería se me nota menos. Y aparte, el acuario no resalta como tal, pero los peces sí resaltan. Ah, claro, sí, contarte. Sí. Vale. Descolgar, porque les suele gustar bastante esconderse. Pues suele gustar sus cuevitas, sus tronquitos y demás. Okay. Yo les tengo puesto, en vez de tener cueva, les tengo muerte. Una cueva, porque yo una cueva con dos troncos, así, y luego tiene sus plantitas haciéndole más cuevitas. Okay. Pues yo lo tengo completamente plantado, porque así también la planta me ayuda a mantener el agua más limpia. Claro. Mira esto, mira este. Mira cómo lo empujó. Mira cómo se faja. Este. Parece mayor, tiene bigote. Es un tiburón, tío. De agua dulce, yo que sé. Qué chichón, tío. Señalar ahora un poquito que también tiene algunas aves aquí y las jaulas y todo lo que tienen de aves, que parece que tienen mucha menos variedad, pero vamos a enseñar un poquito esto. Vamos a empezar por estos muchachos. Joder, menuda diferencia de precio entre las aves. ¿Qué es esto?
es esto? ¡Ay, youtuber! Tengo un momento. Estos dos animalicos que ves aquí, nada más y nada menos, tienen un precio de 600 euros. No vaya. Como que te cojo un resfriado y a pan, ¿verdad? Bueno. Pero mira qué lindo está, mira qué lindo cómo viene para aquí. Mira, camina. Más caro y yo esto que los veo más bonito, más barato. Esto vale 145 euros, y la verdad que veo mucho más bonito. No sé. ¿Será que aquí hablan varios idiomas? La verdad es que esto es bastante curioso. Mira, tengo la cámara todo el tiempo. Mira. Todo el tiempo. Vivo para acá, vino para acá. Para acá, muchachos. ¿Qué? Sí. Parece más loro, más que se ve. Oh, aquí tienes tortuga también. Oye, tenemos bastantes bichos, ¿eh? Pensé que no. Mira, qué festín se han dado de sandía estas. Qué bonitas, son galápagos, ¿eh? Tortuga ahora rusa. El canario macho y el canario hembra. Oh, y aquí que tenemos macho rojo 170, macho nominal 130. Ay, mía. Chicos, hay gente que tiene estos bichos, ¿eh? Mira, 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 mira. A mí no me gusta eso ni baja ni verlo. Mira cómo tiene el cuerpo, lleno de espinas, ¿eh? Esto es mascota grande, fogona adulta. Madre mía, mira cómo tiene el cuerpo, tío. Tiene espina todo, tío. Tiene espina todo, muchacho. Madre mía, mira cómo está ese allá atrás. Qué grande está, ¿no? Este está bravo porque se acabaron las vacaciones. Mírate ahí, muchacho. 110 euros. De Yemen es este canal, tío. Qué complicado, este es un animal conmigo, tío. Pero ¿qué hace con esto? Este tiene la cara de mala leche, ¿eh? ¡Uy, muchacho! Este se está comiendo algo. ¡Da camello ya! ¡Camellos! ¡Qué cabezón tiene, loco! Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este videito. O sea, un video cortito, pero no quería dejar de enseñarle lo que son los acantilados, los atardeceres ahí en País Vasco, que para mí es una de las cosas más bonitas que tiene. Así que ya saben, suscríbete, dale like y nos vemos en otra aventura. Venga.